¿Qué tal, amigos? De Zona Foot de Tribuna Rojinegra. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, con la previa del partido correspondiente a la jornada número 6 ya del fútbol mexicano entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rojinegros del Atlas. Partido a celebrarse este sábado en la cancha del Estadio Jalisco a las 5 de la tarde. La transmisión pago por evento a través del canal de aficionados y completamente en vivo aquí a través de Zona Foot a partir de las 4:15 de la tarde del día de mañana sábado. Atlas y Toluca no jugaron a media semana, por lo cual vienen descansaditos. Recordar que el equipo del Paradero tuvo que cambiar su logística y en el último partido viajar de forma expresa a la Ciudad de México para medirse a las Águilas del América, mientras que el Toluca jugó el viernes, o sea, hace ya 8 días, allá en Ciudad Universitaria, también en la capital, pero contra los Pumas, en un partido donde no le fue nada bien al equipo de Toluca. Pudo haber caído goleado, pero la mala puntería del equipo de los Pumas le dio vida y alcanzó a rescatar un empate, ¿no?, el cuadro rojo. Recordar que también contra los Bravos de Ciudad Juárez fue goleado y no anda tan bien en números. Solo acumula 5 puntos el equipo de Toluca, los mismos 5 que tiene el Atlas. Y como dato curioso, los dos equipos solo le han ganado al Cruz Azul 2-0. Toluca en la Ciudad de México y el Atlas en el Jalisco en la jornada número 1. Toluca viene con la encomienda de ganar. Después enfrentará a Rayados a media semana en casa, que es un rival complicadísimo. Por su parte, el Atlas sacó un punto de oro en su visita a la Ciudad de México. No jugó tan mal, aunque tiene muchos lesionados. Eso le da todavía un valor más grande al empate que ha sacado allá en la cancha del Estadio Azteca. Pero también llega obligado a ganar en casa, en una cancha del Jalisco en donde no está todavía al 100%. Se va a jugar, pero no está al 100%. Los últimos partidos contra Toluca en el Coloso de la Calzada de Independencia han sido 2-0. Muy raro que estos equipos terminen así, pero así son los antecedentes. La última vez que el Atlas le pudo ganar al Toluca en Liga MX, tenemos que remontarnos hasta el 2018, cuando el equipo de Atlas vence con goles de el Papu Cardona en aquella ocasión y Jefferson Duque, 2-0 los Diablos Rojos del Toluca hace 5 años, pues. De ahí en más se acumulan 2 derrotas y los 2 últimos empates que se han disputado en liga, porque le ganamos también en la Copa MX 2-1 en el 2020 y después ellos nos ganaron, ¿no?, en lo que terminó siendo la despedida de Leandro Damián Cufré, pero en liga no ganamos desde el 2018. Y mira que los números no son buenos de Atlas en el Jalisco contra Toluca. Toluca ha sacado una buena cantidad de resultados y sobre todo predomina el empate. Anteriormente, en antaño, eran de empates de goles. Reitero, los últimos 2-0. Veo difícil que este partido termine 0-0. ¿Por qué? Porque Toluca no es una buena defensa. Si bien Atlas sí lo es, Toluca no lo es. Pero contrario a eso, es una de las mejores ofensivas. Y Atlas, aunque ha tenido gol, no lo ha dado a cuentagotas. No solamente el Cruz Azul le logró anotar 2 a Nueva Inglaterra, ¿no? Además ha sido de 1 y priorizar el tema defensivo. ¿Pudiera pronosticarse un empate? Me parece que sí. Un empate podría ser lo más lógico, pero tendría que ser con goles, ¿no? El estilo de Toluca es muy parecido al del América, ya lo hemos dicho en algunos espacios. Y Atlas tendrá oportunidades para que juegue al espacio Jordi Caicedo, el Huevo Lozano, poder matar el partido contra golpes. Creo que eso puede ser a lo cual se va a encaminar Benjamín Mora el día de mañana, ¿no? 5 de la tarde, cancha del Estadio Jalisco, ya te la sabes, en vivo aquí a través de Zona Foot. Y la alineación del Atlas pinta para que repita lo mismo que jugó allá en la cancha del Azteca, con Camilo Vargas en la portería, la línea de 4 con el Miñón y el Hueso Reyes por laterales, Santa y Nervo en las defensas, que Santa María se recupera de la lesión, Rocha, Jaciel y Zapata en la media cancha, por la izquierda Lozano, por la derecha jugará Solari y en la punta Jordi Caicedo. Así parará el equipo de los Rojinegros del Atlas, mientras que el Toluca va a plantar a Thiago Volpi en el arco
dejó el Guame García por la derecha, por la izquierda Maxi Araujo, Valver Huerta y Mosquera la pareja de centrales. Adelante el Cerruchito Baeza con Marcel Ruiz, Juanpi Domínguez por un lado, Meneses por el otro, Robert Morales y Pedro Raúl en la ofensiva. Así es como ataca el equipo de Nachito Ambriz. Ya te la sabes, déjanos tu pronóstico acá abajo en los comentarios, suscríbete al canal, tienes notificaciones. Te esperamos mañana en vivo y en directo a través de Zona Food. Toluca Atlas, Atlas Toluca, Liga MX.